Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hoy, en sustitución de la faraona Lenín Martínez, que por razones ajenas a su voluntad no va a poder estar con ustedes, pero yo, por supuesto, tengo la responsabilidad de compartir esta hora de análisis y comentarios difícil, pero hay que hacerlo, ponerse en las faldas de Lenín Martínez. Miren, la actividad política más importante del día de ayer fue definitivamente la reunión del Comité Político del PLD, porque luego de esa terrible y desafortunada derrota que sufrieron, hablamos de que el PLD, señores, en el 16 sacó un 20%, un 62%. En el 20 sacó un 38%. Y ahora cayó a un ridículo 10%. Y evidentemente que eso tiene la caldera ardiendo en el PLD. Y ayer hubo una reunión que duró como 5 o 6 horas, bastante tiempo. Pues parece que las cosas que se dijeron ahí internamente no fueron nada fácil, porque diferente a lo que es la costumbre de los políticos dominicanos, aquí el que pierde sigue como si no ha pasado nada. Cuando, por ejemplo, en países desarrollados, si un presidente o un secretario general o un director de campaña pierde de manera cerrada un proceso electoral, lo primero que hace es que renuncia. Aquí le dan una pela a cualquiera y no pasa nada. Parece que en el día de ayer las cosas que se dijeron fueron tan duras, tan contundentes, que Danilo Medina y Charlie Mariotti anunciaron que van a dejar de ser presidentes y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Veamos la historia. Que el presidente del partido y el secretario general no van más. Después de varias horas de reunión, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, dijo que el 10º Congreso Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, que estaba programado para el año 2025, fue adelantado para el próximo 30 de junio. Mariotti negó que fuera por presiones que el PLD decidiera adelantar la elección de sus nuevas autoridades. Nosotros no estamos actuando ni por presión de nadie, pero tampoco estamos dejando de actuar. Tenemos que admitir que también tenemos como entidad política unos tiempos. Y hay una realidad que se expresó. Ahora, no nos perdamos. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana agregó que aunque la dirección del partido no quedará a la deriva, por respeto a los estatutos, el comité político será dirigido por la comisión organizadora del 10º Congreso. La comisión estará presidida por Cristina Lizardo, Jaime David Fernández Mirabal, Mayovanes Escoto y Johnny Pujols. El secretario general, en su calidad de secretario general, tiene que estar operativo porque tiene que andar de la mano con la comisión organizadora. Porque tampoco es que se queda esto sin cabeza. Charlie Mariotti explicó que el 15 de julio habrá una revisión estatutaria y en agosto la elección del nuevo comité central. Para EN Televisión, José Elena. 4 años más tarde, en el 2020, llevó como candidato a Gonzalo Castillo y se desplomó a un 37%, cayendo de ahí, a las pasadas elecciones, a un 10% del favor del electorado. No solamente Danilo Medina y Charlie Mariotti debieron de renunciar, sino que también debió de renunciar Abel Martínez y yo diría que el comité político completo, porque el fracaso de los últimos dos procesos lo tiene, la culpa la tiene el comité político. El comité político que estuvo del 16 al 20 y el nuevo que gerenció este proceso electoral en el cual el PRD
a Chepa no se quedó como un partido minoritario. ¿Y de qué hablamos? Miren, desde el 2014, Danilo Medina tiene el control total del PLD. La coyuntura del momento hizo que ellos ganaran con un 62%. Un porcentaje que ningún otro presidente en la historia de la República Dominicana lo ha obtenido en un proceso electoral. Del 16 para acá, se nubilaron de poder. Se llenaron de soberbia. Se creyeron los dueños del país. Incluso robaban sin ningún tipo de purito. Se pensaban que el erario público era de ellos. Y entonces empezaron a cometer errores que trajo como consecuencia que de haber sacado un 62% histórico en el 2016, en el 2020 sacaron apenas un 38% y lo sacaron del poder. Pues hicieron un congreso, qué sé yo cuánto, para renovar el partido. Al final del todo cambiaron y lo dejaron todo igual. Y del 20 al 24 siguieron cometiendo errores. Claro, está también la mano del gobierno que dañó la marca PLD con la judicialización de la política y con la compra de dirigentes. Convirtieron la política, el PRM la convirtió la política en un mercado persa. Pero el caso es que el PLD ahora ha sacado un ridículo 10%, que obligó a que Danilo Medina como presidente y Charlie Mariotti como secretario general, los principales dos culpables, porque son las dos autoridades que estuvieron boicoteando el proceso de la alianza, entonces se vieron en la obligación a renunciar. Y se va a conformar supuestamente un nuevo congreso, que será creo que en agosto, un nuevo congreso para sacar las nuevas autoridades. Si ese partido hace de manera sincera eso, que destituyen, cambian a todos esos viejetes del PLD, que más que actuar con inteligencia política, han actuado con rencor y con ego, un rencor y un ego que no les permitió ver la realidad política del momento y tomar las mejores decisiones. Entonces, definitivamente, si lo que se hace es un allante para que al final del camino se queden los mismos dirigentes, definitivamente, tal y como pronosticó Danilo Medina, el PLD se va a extinguir. Veremos dentro de un par de meses si ciertamente se le va a dar el control del partido a una nueva camada. Ahora, hay una realidad. El PLD, esa cúpula, controla 42 millones de pesos mensuales. Y es verdad que va a soltar esa. Hay que ver. Esa es la gran pregunta, si se van a desprender. Yo lo dudo, pero bueno, vamos a esperar. Si lo hacen, el PLD tendrá alguna esperanza, porque hay dirigentes con condiciones. Ahí está Juan Ariel Jiménez, ahí está Pujols, ahí está Karen Ricardo. ¿Qué más? Bueno, hay una camada de jóvenes nuevos. Yuri, una camada de jóvenes nuevos que pueden hacer el trabajo, que tienen una visión de futuro, una visión de vanguardia, que son de la que tienen, son millennials, son muchachos que piensan como la juventud de ahora y que además tienen la formación política para poder insertarse adecuadamente en las exigencias de la nueva juventud, de la nueva generación que tiene la República Dominicana. Si se quedan esos viejos, en las próximas elecciones
sacarán menos, en las próximas elecciones sacarán menos de un 5%. Veremos qué pasa. Pero miren, ayer Charlie Mariotti dijo que el pueblo dominicano prefirió la narcopolítica sobre la forma adecuada, inteligente, eficiente, entiende él, de gobernar del PLD. Vamos a ver la historia. El Comité Político del Opositor Partido de la Liberación Dominicana se reunió este lunes para evaluar lo que fue su derrota electoral en los comicios del 19 de mayo, cuando apenas obtuvo poco más de un 10% de los votos. Fue en este escenario que Charlie Mariotti, secretario general del PLD, criticó duramente a los que votaron por el gobiernista Partido Revolucionario Moderno, que ganó los comicios con un poco más de 57%. Aquí hubo un 50 y tanto que votó, prefirió la narcopolítica. Y a muchos cuestionados y que están en expedientes, pero el 47% se abstuvo. Pero Mariotti sabe que no todo está perdido y ve una brecha de recomposición del PLD en el 47% de los electores que se abstuvieron en las pasadas elecciones. Y el partido tampoco está hablando aquí de que hay que barrer ni de que hay que renovar, pura y simplemente entendemos el buen juicio, la razonabilidad, la que siempre se ha impuesto en el PLD, independientemente de aciertos y errores, nos dice que tenemos que adelantar el Congreso. Pero esos pronunciamientos del secretario general del PLD no caen del todo bien entre los electores. Eso es mentira de él. Eso es pataleando, los pescados cuando se están fuera del agua patalean. Parece que lo que se dio lamentablemente fue un voto en contra otra vez del PLD porque está mal parado. Pero nosotros vamos a resurgir de la ceniza y vamos a tener una renovación tanto de persona como de acción. Que vaya con Dios, que ya su tiempo pasó. Entonces que no patalee ni grite tanto, porque los niños son los que tienen derecho a gritar cuando tienen hambre. Y él es un hombre adulto, viejo ya. En los últimos comicios, el PLD ha registrado un notable descenso en los resultados de las elecciones presidenciales. En el 2016, el Partido Morado obtuvo más de un 61% de las votaciones, saliendo reelecto Danilo Medina. Sin embargo, 4 años más tarde, en el 2020, llevó como candidato a Gonzalo Castillo y se desplomó a un 37%, cayendo de ahí, a las pasadas elecciones, a un 10% del favor del electorado. José García, EN Televisión. Bueno, en esa parte tiene razón Charlie Mariotti. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que yo reitero, en resumen, este ha sido un gobierno muy malo, que ha ganado gracias a una eficiente comunicación política, al uso y abuso de los fondos del Estado y a la división que mantiene el PLD. Actuaron de manera incoherente, no fueron sinceros con la alianza y ahí están los resultados. Pero de que el PRM es deficiente, ahora mismo están los apagones, ahora mismo están las quejas de la delincuencia, ahora mismo están el tránsito que nadie puede con eso, ahora mismo está la deficiencia en el metro, ahora mismo sigue el tema de los pasaportes. Todo de mal en peor. La economía para el suelo. Un partido y un gobierno ineficiente. Pero sí fue eficiente comprando gente del PLD, de la Fuerza del Pueblo, al PRD lo dejó vacío. Y también fue eficiente con el clientelismo político. Y eso le dio una ventaja con respecto a la oposición que actuó de manera incoherente. El presidente Leonel Fernández hizo un esfuerzo, pero no puede hacerlo todo solo. Necesitaba la cohesión sincera de la oposición. Eso no pasó en el PLD y por eso sacaron lo que sacaron. Pero de que el PRM tiene 4, 2 que están extraditados y 2 más que están involucrados, que están sometidos por la justicia, por el narcotráfico. Hay 3 o 4 que están sus judices, que hay
denuncias graves de que son narcotraficantes. Y el PRM lo apoyó y ganaron. Y además, recuerden lo que dijo Carlos Guzmán. A pesar que después renunció, todo el mundo entiende que se va para el PRM. Pero recuerden que él además dijo, me venció el narcotráfico y el Estado. Y en ese sentido, bueno, que se echen, o mejor dicho, los culpables de que un gobierno ineficiente, ligado al narcotráfico, que está llevando al país por un derricadero, rumbo a un abismo del que quizás no podamos salir o que tengamos que pagar caro el camino que llevamos, el derrotero que llevamos, es el propio PLD, la propia oposición, que no supo actuar con coherencia, con determinación, y no supo poner los rencores y los intereses particulares al servicio de la patria. Porque hay denuncia de que muchísimos PLDistas y fuercistas también están picando en el gobierno, está yendo bien, y hay otros que se sienten amenazados, porque como cometieron actos de corrupción, le tienen el expediente guardado. E incluso muchos dicen que la incoherencia casi inverosímil de parte de Danilo Medina es porque él de alguna manera estaba protegiendo sus intereses particulares para que no lo metieran preso, no le sacaran un expediente, y para sacar a sus familias y sus allegados de la cárcel. No lo digo yo, es un rumor. Pero que cualquiera se llena de suspicacia por todo lo que ha visto. Vamos a la pausa.